mitos y leyendas en español. El asesinato del presidente. Había una vez una tierra muy muy lejana que vivía el presidente Don Javier, que era el mejor presidente de los Estados Unidos. Él se llamaba Javier y su nombre artístico era Javier. Y su nombre artístico era Javier. Su nombre de presidente era Javier. Y era el mejor Javier de los Estados Unidos. Era el mejor presidente estadounidense. Él tenía un gran ayuntamiento y museo lleno de exhibiciones de oro, de cerámica y todo eso. Lo cuidaba muy bien. Pero un día llegó un tipo de gente y entraron al museo. Cuando él vio que le querían robar, no se dejó así el presidente. Pero un día entraron 40 ladrones al museo y querían robarle. Pero al presidente, al ver que le querían robar, no se dejó. Así que el presidente se lo mataron, lo asesinaron por no dejarse robar robar las exhibiciones. Eran 400 exhibiciones que había en el museo del presidente. Eran 400 exhibiciones que habían en el museo del presidente. Pero el presidente, por no dejarse robar nada, se lo mataron, lo asesinaron. ¡Paspa! Los sufridos eran extraños. Y el presidente falleció, murió hace muchos años. Y así fue la historia.